Pájaro Pablo. Me llamo Pájaro Pablo. Ave de una sola pluma, volador de sombra clara y de claridad confusa. Las alas no se me ven, los oídos me retumban cuando paso entre los árboles o debajo de las tumbas, como funesto paraguas o como espada desnuda, estirado como un arco o redondo como una uva. Vuelo y vuelo sin saber, herido en la noche oscura, ¿quiénes me van a esperar? ¿Quiénes no quieren mi canto? ¿Quiénes me quieren morir? ¿Quiénes no saben que llego y no vendrán a vencerme, a sangrarme, a retorcerme o a besar mi traje roto por el silbido del viento? Por eso vuelvo y me voy, vuelo y no vuelo, pero canto. Soy el pájaro furioso de la tempestad tranquila. Pablo, ¿cómo fue que tú, un gran poeta, has aceptado después muchos años de nuevo de ser embajador ahora en París? Mira, querida, son, durante el tiempo que yo serví de cónsul, yo era un muchacho muy joven y viví una experiencia muy importante y emotiva en países lejanos. Nunca más quise volver a estos trabajos. Pero en mi país se produjo algo nuevo, que es una revolución tranquila. Y estamos cambiando nuestro sistema feudal, estamos luchando contra la dominación extranjera de nuestra vida financiera, económica, estamos rescatando nuestras riquezas naturales, estamos dando mayor dignidad a la vida del pueblo chileno. Yo no podía negarme a aceptar este trabajo, esta representación. Eso es todo, he venido aquí por deber. Yo veo muchas fotografías aquí en el pared, ¿puedes sí contarme algo de...? Mira, yo te diría, es un poco toda la historia de Chile, la historia verdadera, la historia social de Chile que está en estos cuantos hombres. Uno se llamó Bernardo Higgins. Pablo Nerudas chilenska historia i sammandrag börjar förstås med folkhjältarna, banerförarna från befrielsekriget mot Spanien vid 1800-talets början, Bernardo O'Higgins och José Miguel Carrera. Vid sekelskiftet verkade president Balmaceda. Han ville att Chiles naturtillgångar skulle ägas av Chile. Han störtades och vid självmord efterlämnande ett berömt politiskt testamente. Luis Emilio Recabarren var fackföreningsman och partigrundare, en märkesman för all senare latinamerikansk vänsterpolitik. Pedro Aguirre Cerda var den första president i Chile som drev reformpolitik, stödd på en folkfront av vänsterpartier. Och så förstås Salvador Allende, president sedan 1970. Pablo Neruda, som en gång var senator och företrädde de fattiga gruvarbetarna i parlamentet, deltog själv i den kampanj som förde Allende till makten. Yo recorrí todo el país y tenía numerosas votos y hablé en todas partes sobre las posibilidades de llegar a la presidencia de la República, es decir, que él fue un candidato activo, pero era necesario que se decidiera la unidad. Nosotros, cinco candidatos, las corrientes políticas separadas no tienen ninguna chance. Entonces, dijimos, la candidatura mía se mantiene si no hay unidad, pero si hay unidad para uno solo, ese candidato se respeta. Entonces fue elegido como candidato Salvador Allende y yo renuncié a mi candidatura
I Chiles huvudstad, Santiago, finns stadsdelen Pablo Neruda. Den uppstod efter en markockupation för några år sedan, då fattiga hemlösa byggde sina egna kvarter och Pablo Neruda stödde aktionen. I stadsplanen återfinner man titlarna på hans verk som namn på gator och torg. 20 000 människor bor där nu. Este plano está firmado por ellos también con una dedicatoria que dice: porque te debemos tanto, compañero Pablo Neruda, y porque nada tenemos fuera de este trozo de geografía humana, te lo entregamos simplemente. Sus calles llevan el nombre de tus obras y tus cantos. Andaremos por ellas, viviremos en ellas con amor y vida, en afanes y trabajos, en la entraña misma de tu obra, y es el grito revolucionario de esta América. Esta es la Plaza Machu Picchu, sí. que lleva el nombre de uno de mis poemas del Campo General. Es una ciudad abandonada de los incas, hecha hace miles de años, que está en lo más alto de las cordilleras, y es tan espectacular el sitio, tan inmensa la obra del trabajo humano en aquellas grandes soledades en plena selva y en plena cordillera a muchos miles de metros de altura, que me impresionó aquello como si fuera lo fundamental. Quise poner allí el origen de nuestra América, la propia historia personal de buscarse en cada momento hasta encontrarse uno mismo. Y luego, como tema muy importante, el tema de la desaparición, de la muerte, y uno que continúa, como la ciudad, como la construcción es superior a la vida individual, como sobre todo ese trabajo humano y esos hombres desaparecidos, quedó como una cosa eterna la ciudad, la ciudadela. Sé que cuando tú estabas en exilio, en caballo, sobre los Andes, uno de los únicos libros que estaba llevando entonces era Los pájaros de Chile. ¿Cómo es que los animales llenan tu poesía tanto? Yo desde muy niño me aficioné a la vida vegetal y a la vida animal. Llegué, cuando tuve que salir este libro sobre los animales, los pájaros de Chile, es un viejo libro que tiene más de 100 años, y a pesar de que pesaba mucho sobre mi caballo, lo llevé, y es una gran enseñanza para un poeta el conocer activamente no solo el hombre, sino lo que rodea al hombre, o lo que lo rodeaba y que puede desaparecer. Yo tengo una relación tan directa con la naturaleza que me siento bastante ahogado en una ciudad como esta. Quisiera volver muy lejos por allá, encontrarme con estas arañas, con estos caracoles, con estas mariposas. Hay tanto melancolía en tu poesía sobre la naturaleza. Es que mi país, Chile, es un país, somos los nórdicos del sur. Nosotros llegamos, así como los suecos llegan muy lejos en el norte hasta el círculo ártico, nosotros llegamos al círculo antártico, y yo, mi vida se deslizó en pleno frío, en la latitud que conocen tanto los noruegos y los suecos, un clima lluvioso, frío, unas grandes montañas nevadas. Entonces esta comunicación con la naturaleza y esta melancolía que da este paisaje ha estado siempre conmigo, es algo natural en mí. Es nada más que eso, yo soy un producto, pienso que soy un poeta natural. No es con orgullo ni con humildad que lo digo, sino que pienso que los poetas tienen que ver directamente con la tierra.
Aquí hay muchas cosas del mar. Mascarón de proa, caracoles, barcos. Hay tanto mar en tu poesía. ¿Cómo es eso? Bueno, si tú examinas el mapa de América o del mundo, verás que la costa más larga de la Tierra es la de Chile. Es una cinta infinita que está pegada al mar. Todos los chilenos somos marineros, todos los chilenos somos peces, todos los chilenos somos caracoles. Tenemos que convivir con el mar. No hay, la historia del mundo no se concebiría sin Fernando de Magallanes, sin el estrecho de Magallanes, sin la Perú, sin los grandes navegantes, sin los viajes del capitán Cook. Todos esos pasaron por Chile. Sí. ¿Cómo te sientes ahora tan lejos del mar? Me siento muy mal. El mar para mí es un elemento como el aire y cada día lo echo de menos. Yo vivo al lado del mar por muchos años y ese es un mar activo, creador, un mar enérgico que de cuando en cuando se revela en tal forma que ataca la costa y que arrasa con todo. Eso se llama un ra de maré, una marejada. Entonces es muy temible, pero es el mar maravilloso, el Pacífico, que no debería llamarse Pacífico, sino Guerrero. Es el océano más agitado del mundo. Det är inte minst saker som präglats av havet som Pablo Neruda letar efter när han besöker Paris berömda loppmarknad, är i sällskap med sin hustru Matilde och sin närmaste man på ambassaden, Jorge Edwards, diktare också han förresten. På loppmarknaden kan en samlare finna nästan allting. Och Pablo Neruda är en stor samlare. Han känner loppmarknadens människor och de känner honom. Es una extorsión, ¿no? 2 francs 80. Monsieur, qu'est-ce que c'est ça? C'est de la pierre. De pierre ou... Ça, c'est une marcassite. C'est une sulfure de fer. Hein. Ça n'est pas une météorite comme on pourrait le croire. Ah oui, c'est un ciel. Oui. Souvent, beaucoup de personnes croient que c'est une... C'est la forme est tellement travaillée. Oui, une sorte de boule. Non, justement, elle est propre, elle n'a pas été roulée. Ah, oui, parce oui. Que souvent, c'est tuyé comme ça. Il ne l'est pas reçu. Ah non? Ce sont des césars qui viennent pour la télévision. Ah non, me permet de vous féliciter. Les félicitations m'apportent mal, enfin j'ai lu ça dans la presse. Merci, merci. Yo diría que esta distinción, este honor que se me hizo, tuvo un eco en la conciencia del continente latinoamericano, no por mi persona, sino que nosotros somos un país, somos países que históricamente luchamos por nuestra formación geológica. Estamos todavía en la estructura y entonces esto nos hay, este premio, este reconocimiento, como fue antes para Gabriela Mistral, nos ayuda a ser nosotros mismos, y esta formación nuestra, esta ayuda, que significa este reconocimiento a nuestra vida, no digo a mi poesía, fue verdaderamente instantánea en toda América. Fue por todas partes como un reguero de pólvora. Miles de telegramas me han llegado, muchos periódicos,
seguramente montones de telegramas se han llegado, ¿no? Telegramas de todos los partidos políticos, no solo de los partidos, de mi propio partido, Partido Comunista, del Partido Socialista, sino también del Partido Demócrata Cristiano, que está en la oposición. El Partido Demócrata Cristiano envió un mensaje de un congreso entero y también las cámaras de diputados y de senadores por unanimidad me han felicitado. Pero lo que más tiene para mí importancia son las masas obreras. Recibí un telegrama de 20.000 obreros del cobre de Chile y obreros del salitre y los carteros y en fin, las comunidades agrícolas de Chile. ¿Y del cárcel? Y también de la cárcel, un telegrama verdaderamente emotivo de los delincuentes comunes de la cárcel, que de alguna manera u otra se han procurado mis libros y han llegado allí. Y este telegrama es extraordinariamente emotivo y doloroso al mismo tiempo. Los hombres del nitrato. Yo estaba en el salitre con los héroes oscuros, con el que cava nieve fertilizante y fina en la corteza dura del planeta. Estreché con orgullo sus manos de tierra. Ellos me dijeron: mira, hermano, cómo vivimos aquí en Humberstone, aquí en Mapocho, aquí en Rica Ventura, en Paloma, en Pan de Azúcar, en Piojillo. Y me mostraron sus raciones de miserables alimentos, su piso de tierra en las casas, el sol, el polvo, las vinchucas y la soledad inmensa. Yo vi el trabajo de los derripiadores que dejan sumida en el mango de la madera de la pala toda la huella de sus manos. Yo escuché una voz que venía desde el fondo estrecho del pique, como de un útero infernal. Y después de asomar arriba, una criatura sin rostro, una máscara polvorienta de sudor, de sangre y de polvo. Y ese me dijo: a donde vayas, habla tú de estos tormentos, habla tú, hermano, de tu hermano que vive abajo en el infierno. Mi poesía, que tanto se discute en el tema político, y se discute por estetas y por gente que no conoce la realidad verdadera de estas luchas, no tiene que ver con aprendizaje, ni nadie me ha mandado a hacerlo, ni nadie me ha dado instrucciones. Yo he tenido que vivir la tremenda tragedia de mi pueblo, y por eso he escrito poesía política, por eso he escrito poesía cívica, porque no tiene uno más remedio en un país o en un continente en donde todo está por hacerse que tomar parte por los oprimidos, por los perseguidos, porque de otra manera un hombre no se siente hombre, pero un poeta no se podría sentir poeta si no toma el sentido de esta lucha. Es verdad lo que alguien dice en Suecia, Pablo, lo que a ti te gusta, las ceremonias oficiales y festivas como embajador premiado. Yo no soy un embajador, ni soy un hombre de mundo. Yo soy un hombre del pueblo, pero tengo deberes y tengo circunstancias que aceptar como todos los seres humanos. Yo vivo en una sociedad en transformación, en una época que tiene la mitad del cuerpo en el pasado y la mitad en el futuro.
Cumpliendo con mi deber, tengo que someterme a muchas procesiones, a muchos protocolos. Mi corazón no está en estas procesiones, ni está en las ceremonias. Pero tampoco puedo hacerme yo la víctima. No quiero yo posar de víctima. Yo gozo con todos los espectáculos de la vida. Yo no nací para sufrir. No tengo nada que ver con ese sentimiento del cristianismo español, que es todo sufrimiento. Yo gozo con los seres humanos en donde estén. Y tampoco, como revolucionario, no encuentro que toda la gente de una clase sea gente que no tiene nada que decir. Al contrario, me tienen mucho que decir. Tengo mucho que aprender de todo el mundo. Ahora, fundamentalmente, yo soy un hombre del pueblo de mi país, he vivido, y si algo tiene valor en mí, en mi fidelidad a mis ideas, a mis pueblos, a mi combate, a mi lucha, y eso nadie lo puede ignorar de los que me critiquen. Ahora cada uno tiene su opinión y cada uno puede decirla, y yo creo que yo he escrito tantas cosas contradictorias que de todas partes se me puede tomar para despedazarme. Soy un ser humano como todo. He tenido muchas equivocaciones, he tenido muchos errores y he tenido muchos amores y muchos dolores. Estos todos forman parte de la vida de un hombre. Yo no soy sino un hombre.